Hoy en Rugidos nos vamos hasta Murias de Paredes, un municipio enclavado en plena reserva de la biosfera de Omaña y Luna. Allí conoceremos a mucha gente que nos van a explicar qué es esto de las reservas de la biosfera, por qué estas son importantes para el entorno de la provincia de León, qué suponen también para que negocios que son sostenibles prosperen en estos entornos y cómo, gracias precisamente a estas iniciativas, los municipios rurales de León pueden tener un futuro y además muy próspero. No os perdáis hoy Rugidos, Patrimonio Natural desde Murias de Paredes. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Rugidos. Hoy hemos elegido un lugar idílico de la provincia de León. Hoy nos encontramos en Murias de Paredes. Desde la casona de Murias de Paredes vamos a hablar de este entorno maravilloso que ocupa esta población en plena reserva de la biosfera de Omaña y Luna. Aquí sus gentes, en este entorno rural, son capaces de respetar la biodiversidad, de respetar la naturaleza y de prosperar. Solo hace falta que nos lo creamos y esto es lo que vamos a hacer hoy aquí en Rugidos, desde Murias de Paredes. Para hablarnos de este entorno, la mejor anfitriona que nos va a dar la bienvenida es Mari Carmen Mayo, alcaldesa de Murias de Paredes. Mari Carmen, cuando quieras. Buenos días a todas las personas, hombres y mujeres, que nos puedan ver desde este programa. Queremos dar la bienvenida y, sobre todo, queremos que fijen su atención en estos territorios de montaña que son absolutamente sostenibles si tenemos la suficiente sensibilidad para observarlos, escucharlos y entenderlos. Sin servicios, evidentemente, o con el deterioro de los servicios básicos, nada progresa. Y nosotros y nosotras somos plenamente conscientes de que la ordenación del territorio pasa por escuchar a las personas que los habitan y, evidentemente, por transmitir y dar a conocer las grandezas de estos territorios y de sus gentes. Yo solo quiero trasladaros ese pequeño entusiasmo que tenemos las personas que trabajamos diariamente por ellos, para que seáis capaces de entender que sin montañas y sin medio rural no hay mundo sostenible posible. Por eso reclamamos mirada, atención y escucha activa. Hoy vas a ver en este programa personas que han creído que esto es posible y que van a hacer posible que la sostenibilidad del territorio se vaya produciendo. Somos grandes por nosotros mismos y por nosotras mismas. Es grande el territorio y son grandes sus grandezas. El que no quiera ver, oír y escuchar no entenderá nada. Por eso reclamamos visión, escucha y atención. Y ahí estará la gran solución para gestionar los problemas de los territorios, no solo de montaña, que nosotros reclamamos las montañas, porque tenemos riqueza suficiente para que estos territorios sean sostenibles. Por lo tanto, os esperamos aquí, esperamos que nos veáis, esperamos que nos escuchéis y esperamos que alguien preste atención. Atención es una palabra que utilizamos con mucha frecuencia, pero que el contenido en ocasiones no somos capaces a entenderlo. Y cuando digo escuchar, no es lo mismo, oír no es lo mismo que escuchar. Cuando observéis el programa de hoy, lo interioricéis
y podáis reconocer todos los mensajes de las personas que van a participar, entenderéis que esto tiene sentido. Que los territorios no necesitamos que nos los ordenen. Un territorio reordenado es un territorio muerto. Necesitamos que lo escuchéis. Y eso lo sabéis cuando vais a observar la naturaleza. Escuchamos el silencio, observamos la naturaleza, respiramos el aire y sobre todo pedimos que os paréis y que miréis hacia nosotros y hacia nosotras. Ese es el mensaje que os quiero lanzar. Hemos escuchado las palabras de Mari Carmen Mayo, que dicen que la prosperidad no riñe con el respeto al medio ambiente. Y precisamente es una de las potencialidades y de las cuestiones que tiene muchísimo valor en Murias de Paredes, ya que se encuentra en plena reserva de la biosfera de Omaña y Luna. Y para hablarnos de ello, contamos hoy con Alipio García, que es concejal de Medio Ambiente. Buenos días, muchas gracias. Efectivamente, mi función es la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento y desde ese puesto, lo que intentamos es gestionar un poco el día a día de los valores ambientales que tiene este territorio y que son extraordinarios. Murias de Paredes es un municipio formado por 15 núcleos de población y forma parte de la Reserva de la Biosfera de los Valles de Omaña y Luna, junto con otros 6, junto con otros 5 municipios más. En total somos 6 municipios. Formamos un conjunto de 2 valles principales que atesora unos valores que supusieron la declaración de Reserva de la Biosfera en el año 2005 por parte de UNESCO. Y esa declaración es una especie de galardón, es una especie de marca de calidad, de reconocimiento que un organismo internacional como es UNESCO otorga a ciertos territorios que cumplen unas condiciones especiales. Ser reserva de la biosfera no implica unas cuestiones de protección específica del territorio. La reserva de la biosfera no tiene competencias concretas para protección del territorio, para protección del medio ambiente. Es más que nada una marca de calidad, es un reconocimiento internacional que sirve para que los productores que hay en este espacio, en estos municipios, en estos 6 ayuntamientos, puedan elaborar y puedan comercializar sus productos bajo el paraguas de esa marca de calidad, de ese reconocimiento internacional que supone ser reserva de la biosfera. ¿Cuáles son los valores ambientales de ese territorio? Principalmente lo más visible son los paisajes. Estamos en un espacio de alta montaña, con unos caracteres de vegetación, de relieve, de hidrografía, de aguas, de fauna, que hacen que tenga unas características realmente singulares. Pero luego a todo eso se añade un aprovechamiento humano de siglos, que ha conseguido que la utilización de esos recursos y el aprovechamiento de esos recursos sea un aprovechamiento sostenible. Ese es el sentido que tiene la declaración de Reserva de la Biosfera, el ayudar a que esas prácticas tradicionales que consiguieron sacar lo mejor del territorio, sacar todas las potencialidades que tenía el territorio para poder vivir en él, todo eso se modernice, se le dé un barniz de actualidad a todos esos aprovechamientos y todo eso sirva para el futuro.
En definitiva, todas las virtudes que tiene este espacio están para que vengáis a conocerlas, para que tengamos una afluencia de turismo, que es también pues otra de los aspectos que constituyen las actividades que queremos que haya en la Reserva de la Biosfera. Me he secado el agua en la boca. Bien ha resumido Alipio lo que significa ese respeto y ese concepto de reserva de la biosfera, que busca precisamente esa vinculación de los asentamientos de población con el respeto y sobre todo esa marca y garantía de calidad que, claro, que consuela al que compra después los productos, porque yo como consumidor, que haya detrás una reserva de la biosfera, detrás de esa producción, me da a entender que es sostenible, que respeta el medio ambiente y otras muchas cosas que hacen que esta provincia prospere, ¿no? Alguien que apostó por esta tierra y que sabe lo que es esto, porque ya nuestros abuelos, antes de que se inventara la palabra holístico, sabían lo que era una agricultura y una ganadería holística, porque la hacían. Y fíjense ustedes, no había que reciclar porque todo se reciclaba. Ahora tenemos que hacer campañas y campañas y mucho dinero en campañas para concienciar sobre lo importante que es el reciclaje. Antes reciclaban absolutamente todo. Que bueno, las campañas si se hacen y empieza a tomar la gente conciencia, bienvenidas sean. Pero alguien que apostó por esta tierra y que la conoce muy bien y nos va a hablar de ella es nuestro siguiente invitado. Él es Antonio Sabugo Valcarce y es pedáneo de Murias de Paredes. Buenos días, gracias por invitarme a participar en este programa. Y bueno, pues sí, yo estuve viví siempre en Murias, yo nací en Murias, viví siempre en Murias, lo que estuve fue 25 años trabajando en León y luego volví aquí. Volví aquí porque creo que tuve la oportunidad de trabajar aquí y tengo también ganado aquí en Murias y me gusta el pueblo y lucho por el pueblo. Por eso llevo 23 años siendo alcalde pedáneo de Murias. Y creo que las juntas vecinales somos un ente que, por supuesto, somos los que estamos llevando arriba los pueblos, porque pues, hay muchas cosas que desde el ayuntamiento o desde otras administraciones no la podrían llevar, como es el tema de los pastos, todas las necesidades que tienen las juntas vecinales, los vecinos, el mantenimiento del patrimonio y muchas cosas más. El vivir aquí y el conocer los pueblos, pues por supuesto, es muy importante. Todo lo que tenemos aquí en Murias, en los pueblos de ayuntamiento, pues es algo que está por descubrir por mucha gente. Otros, gracias a Dios, lo conocemos desde que nacimos y estamos luchando por ello, por mantenerlo. Hay muchas incorporaciones nuevas de gente que decide venir a trabajar a los pueblos, sobre todo con ganadería, porque aquí es el medio de vida más de lo que se vivió siempre y de lo que hay que mantener. Y bueno, pues aquí tenemos una raza que es parda de montaña, hay otras razas también, de vacuno, de equino, alguna explotación apícola, pero bueno, aquí principalmente en Murias es el vacuno lo que tenemos. Y tenemos también una naturaleza que contamos con una de las masas arbóreas de abedul más grandes de Europa, junto con la zona del Valle Gordo y Vivero, Montrondo, rutas de montaña, la casona de aquí de Murias. Vamos, cualquier cosa que queráis ver de naturaleza y de vida en el pueblo, como se vive en los pueblos, pues aquí lo tenemos para vosotros. Y nada, pues deciros eso, que desde aquí luchamos, desde la Junta Vecinal de Murias y desde todos los pueblos, las juntas vecinales, estamos luchando por la vida en los pueblos y por que se mantenga esta tradición de vida, que yo creo que, como decía María Carmen al principio, si los pueblos no están y las zonas de montaña no vivimos aquí, pues esto se va todo al garete.
creo que Antonio Sabugo lo puede decir más alto, pero no más claro. Es un privilegio estar en Murias de Paredes y en este entorno natural. Y el lugar donde nos encontramos hoy forma parte, porque no seamos protagonistas nosotros, ¿no? Esto de precisamente dar a conocer este entorno lo llevan haciendo mucho aquí en Murias de Paredes. Concretamente hoy nos encontramos en un edificio de finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, en La Casona, y queremos hablar de esa labor diaria que hacen de difusión del municipio, del entorno rural y de la reserva de la biosfera con los visitantes que llegan aquí a disfrutar de esta maravilla. Para ello damos la bienvenida a Pilar Álvarez Gutiérrez, que es técnico de turismo de Murias de Paredes. Pilar, cuando quieras. ¿Qué tal, Pilar? Yo decía que esto que hacemos nosotros ahora en la televisión es un poquito de lo que hacéis vosotros cada día en este centro de visitantes. Vamos a empezar hablando de este edificio. Bueno, pues este edificio perteneció a los Condes de Luna históricamente. Tiene sus escudos nobiliarios de los Quiñones emparentados con familias omañesas. Lo mejor, Pilar, es que hagamos o que hagas con los espectadores lo mismo que haces con los visitantes, es enseñarnos la casona. Bueno, pues es un trabajo que con muchísimo gusto hacemos diariamente. Acompañarnos por aquí. Pilar, nos hablabas de los escudos, pero vemos que la casona además es un lugar interactivo y un espacio expositivo. No solamente fomentáis el entorno natural, ni lo que ofrece Murias de Paredes, sino también la cultura de diferentes artistas que no tienen por qué ser de aquí, ¿no? Claro, es que la casona no solamente es un centro de interpretación al uso, sino también es un espacio para la formación y el conocimiento del medio, del entorno, de las tradiciones, de la cultura que siempre nos ha caracterizado a todos los pueblos del municipio. Son zonas de montaña con una cultura tradicional muy rica y con un patrimonio súper importante que nosotros queremos dar a conocer a todo aquel que nos visita. No queremos perder la ocasión de que no nos conozcan. Hasta ahora a lo mejor éramos los grandes desconocidos, pero Omaña es una comarca y una zona que merece muchísimo la pena. Aquí estamos en este plano. ¿Es de Murias de Paredes, el término municipal? Es el mapa, que es lo primero que presentamos a los visitantes, el mapa con los 15 pueblos que forman el municipio de Murias de Paredes, para que se orienten y vean nuestra situación privilegiada, que tenemos, estamos cerca de todas, en medio de todas las comarcas más conocidas que la nuestra, quizás, por otros asuntos o... Esto, por el norte tenemos Babia, noroeste la zona de la Ciana, Alto Sil, por detrás en el oeste, y la zona del Bierzo, Higüeña, Tremor. Les enseñamos también que tenemos pasa por nuestro municipio el Camino Olvidado, Ruta Jacobea reconocida. Importantísimo ese Camino Olvidado del que nos habla, que pasa por Fasgar. Por Fasgar, y los pueblos de nuestro municipio se inician en Barrio de la Puente, Posada de Omaña, Torrecillo, Vegapujín y Fasgar. Los cuatro primeros no figuran en el mapa porque pertenece al ayuntamiento de... Esto es lo primero que se encuentra el visitante, con unas pantallas interactivas en las que vemos vistas impresionantes. Y además un molino que habéis recuperado, ¿no? ¿O varios? Sí, varios. Desde estas pantallas aprovechamos para presentar la página web que se llama Siente Omaña y la app disponible para todo tipo de móviles. En este mapa podemos acceder al punto que queramos con información. En este caso me preguntas por un molino hidráulico rehabilitado, que sería el de Omaña. En esta pantalla se enseña, además de patrimonio, se enseña nuestro principal recurso, que es el agua, se enseñan rutas, se enseñan montañas, se enseñan otro tipo de elementos etnográficos,
todo aquello que puede captar la atención del visitante y que puede disfrutar, ya digo, desde su mismo domicilio. ¿Cuánto tiempo lleva visitar la casona aproximadamente? Y continuamos con la visita. Hombre, la visita, viendo todos los vídeos y todos los contenidos que aquí podemos ofrecer, unos 3/4 de hora para que todo el mundo pueda apreciar lo que es la esencia de la casona y del territorio. En esta sala se llama Los Caminos de Omaña Alta, como bien indicas, y se nos presenta un vídeo de contenido etnográfico en el que en 7 minutos nos resume costumbres, tradiciones, modo de vida, cómo se divertían, nos introduce una experiencia sensorial que nos lleva a la plaza de un pueblo en el que se puede disfrutar de ver una señora hilando, o un toque de campanas, o un señor moliendo a la antigua usanza, con un molino, en un molino hidráulico. Ahí está el molino en funcionamiento. Bueno, este vídeo dura unos siete minutos. Unos 7 minutos aproximadamente. Y explica precisamente todo esto de lo que hablábamos antes. Exactamente. Aquí simplemente hacemos una labor básica de explicarle a la gente que son 6 ayuntamientos los que forman esta reserva, que es un lujo, que son más de 80.000 hectáreas que ocupan en la provincia de León y que tenemos los abedulares mejor conservados al sur de Europa, y que es un privilegio porque por cualquier sitio que vayamos podemos pasear. Aquí tenemos la madera de abedul, el homenaje al abedular, y luego al mismo tiempo se enseña también un vídeo en el que recoge las especies más representativas de flora y fauna, que dura solamente unos 5 minutillos, tampoco es... Y bueno, pues es espectacular. Es espectacular el decorado, la integración de la pantalla, hasta los propios radiadores que... Aquí tenemos juguetes de hace 40 años, gentileza de Rafael Roy y de su familia. También están ilustrados al mismo tiempo con las fotografías de nuestro archivo, de cómo se vivía y se trabajaba en estos pueblos entonces. Aunque fuera llegando ya empezar a llegar la modernidad, todavía se trabajaba y se vivía al modo tradicional. Y ahora nos vamos a la escuela. Tenemos una pequeña escuela para que la gente pueda ver, con gran parte del material también gracias a Rafael Roy, con detalles y elementos muy llamativos, como pueden ser las enciclopedias, los cuentos de Calleja u otras publicaciones súper interesantes, apuntes de geografía del protectorado de Marruecos o el bidón de la leche del Plan Marshall, que venía de Chicago. Sí, tiene el escudo de Chicago, ¿no? El Plan Marshall. Se distribuía para la provincia desde el Órbigo, desde la zona del Órbigo. ¡Qué barbaridad! Y como colofón estamos viendo una exposición de arquitectura tradicional. Son maquetas, obras de Policarpo Fernández, y que tenemos aquí también desde hace tiempo, pero que todo el mundo observa con muchísimo interés porque se hacen una idea de cómo eran las casas o los pajares techados con paja de centeno y no con la pizarra o teja que conocemos últimamente. Hay mucha variedad, ahí tiene la típica casa lacianiega, porque claro, él es de Laciana sobre todo. Los hórreos aquí no teníamos, en esta zona no era habitual, pero así la gente también conoce la arquitectura tradicional más del noroeste. Thank you.
Pilar, naturaleza, memoria, tradición, cultura tradicional, rutas, dispersión, formación, tranquilidad, formación, tenéis todo en un único lugar y esto lo hacéis cada día. Es un privilegio haber disfrutado de esta visita contigo y disfrutar de este entorno de Murias de Paredes, de verdad. Le vamos a dar un aplauso mientras sube nuestro siguiente invitado, porque ha sido una auténtica pasada. Ya dan ganas de venir a la casona. Sí, solo con los recursos casi no hace falta ni intérprete con lo que tenemos aquí. Muchas gracias, Pilar. Esta apuesta no solamente es de Murias de Paredes ni de este entorno, llevan haciendo y propiciando precisamente esta difusión del entorno rural y la naturaleza desde el Grupo de Acción Local de Cuatro Valles, yo creo que 28, 27 o 28 años. Nos va a hablar de la importancia de dar difusión precisamente de este valor añadido que tiene nuestro patrimonio natural en León, Marta García Suárez, que es gerente del Grupo de Acción Local Cuatro Valles. Gracias a todos por darnos la oportunidad de contar y de dar a conocer cuál es la labor de los grupos de acción local, ¿no? Que es una labor que ha sido imprescindible en el desarrollo de estos territorios en las tres últimas décadas. Como decías, Cuatro Valles es una asociación sin ánimo de lucro que se constituyó bajo la figura de grupo de acción local ya en el año 1994. ¿Qué significa ser un grupo de acción local? Bueno, pues un grupo de acción local es una representación de la sociedad de los territorios en los que trabaja, porque los grupos de acción local están constituidos por operadores públicos y operadores privados. Esos operadores públicos son los ayuntamientos, las juntas vecinales, mancomunidades, es decir, las entidades públicas del territorio, pero también está constituido por empresas, tanto por pequeñas empresas, las pymes, que son las que predominan en nuestras zonas, y empresas también de autónomos, y también constituido por el tejido asociativo que hay en los territorios, ese tejido asociativo que está formado por asociaciones de jóvenes, de mujeres, asociaciones de empresarios, asociaciones como pueden ser las que aglutinan ahora mismo las reservas de la biosfera, y también por personas físicas, aquellas personas de nuestro entorno que quieren trabajar y que quieren apoyar la labor que estamos haciendo desde la asociación. Hay que decir que Cuatro Valles está integrado no solamente por la comarca de Murias de Paredes, está integrado por un total de 7 comarcas que están en la zona norte de la provincia de León, en la zona de la montaña central y la montaña occidental. Esas comarcas son La Ciana, Babia, Omaña, Luna y también el Torío, el Bernesga y la comarca de La Cepeda. La labor de los grupos de acción local aglutina mucho campo de trabajo, hacemos muchas cosas, ¿no? En principio, cuando empezamos a trabajar en 1994, nos dimos cuenta de que había muchísimos recursos en nuestro territorio que estaban sin explotar. Explotar es decir, sin aprovechar de forma sostenible. Nosotros hicimos esa labor de recopilación a través de distintas publicaciones que están disponibles para todo el que quiera conocerlas a través de nuestra página web y también la tenemos en formato físico en papel en nuestras oficinas, en la que se recogieron todos esos recursos con los que nosotros queríamos trabajar en nuestro entorno, los recursos del patrimonio natural, los recursos del patrimonio cultural, la arquitectura, temas de tradiciones, de gastronomía, rutas turísticas que se han diseñado, guiadas y autoguiadas, un montón, un sinfín de recursos que luego nos han servido como base para que se apoye la labor y la iniciativa de distintas empresas que se han ido generando en el territorio. Hemos trabajado con los sectores productivos más importantes que tenemos, básica, la ganadería de montaña, la ganadería extensiva, que sujeta la producción del territorio, que eso es fundamental.
trabajamos con el sector turístico, con los recursos que tenemos, es imposible que el turismo no prospere en la zona, ¿no? Y ha sido un sector muy importante para nosotros, tanto a nivel de empresas de alojamiento, en sus distintas figuras, como de restauración y sobre todo empresas de actividades, como algunas que vais a conocer después. Y trabajamos también con otros sectores, como la artesanía, como el sector servicios. Nuestra labor fundamental es la gestión de una serie de programas europeos, los programas líder, que vienen financiados básicamente con fondos europeos en su mayor parte y también con financiación de las administraciones, tanto nacionales como autonómicas. A través de estos años hemos gestionado ya 4 líneas de programación, 4 periodos líder, y con esos programas lo que hacemos son básicamente 2 cosas. Por una parte, apoyar iniciativas empresariales de empresas de la zona, de pequeñas empresas y de autónomos que van a desarrollar esos proyectos empresariales y que van a asentar población en el territorio y que van a crear empleo. Y también se crean unos proyectos que son muy importantes, no siempre bien valorados, que son los proyectos no productivos. Esos proyectos no productivos son los que nos han servido para poner en valor todos esos recursos, donde nosotros hemos financiado los proyectos de las rutas, la edición de material, la promoción, la asistencia a ferias, y donde se ha generado toda esa iniciativa que ha desarrollado Cuatro Valles a lo largo de estos años. Esos proyectos son básicos, que gestionan a veces los ayuntamientos, también pequeñas infraestructuras. Alguna de las actuaciones que hay aquí en la casona también ha sido subvencionada por esos fondos del líder, porque son el apoyo para que puedan generarse después otros proyectos empresariales en el territorio. Hay que decir que una de las señas de identidad del líder, de la que nosotros estamos más orgullosos, son los proyectos de cooperación. Son proyectos fundamentales, son proyectos muy importantes porque nos permiten trabajar en coordinación con otros grupos de acción local y otras entidades de otros territorios que tienen necesidades muy parecidas a las nuestras, problemáticas parecidas, pero que a veces han solucionado con otras iniciativas diferentes, ¿no? O con otras soluciones que a veces no se nos han ocurrido. Entonces, de esos proyectos surgen sinergias muy interesantes. Uno de esos proyectos, por ejemplo, que afectan a este municipio directamente, es el proyecto del Camino Olvidado, que surgió del trabajo de grupos de acción local de las provincias de Burgos, de Palencia y de León, por donde transcurre este camino, que es un camino que va desde Bilbao hasta Villafranca del Bierzo, donde entronca con el camino francés, y que a partir de ese proyecto y de la aportación de fondos y de la apuesta que hicimos desde los grupos de acción local, se ha conseguido que se reconozca el camino y que hoy sea una realidad, ¿no? Que estén pasando peregrinos. Ahora, cuando veníamos, pues hemos visto pasar peregrinos ya por esta zona. Hay que decir que aquí no solo es un trabajo de los grupos de acción local, también hay una asociación de municipios que es la Asociación Leonesa del Camino Olvidado, de la que es presidenta también la alcaldesa de Murias, al igual que de nuestro grupo de acción local en este momento. Ha surgido un proyecto de colaboración entre distintas entidades, que es la forma que nosotros creemos en la que se debe trabajar en los territorios. Otro proyecto muy importante, por ejemplo, es el proyecto de Museos Vivos, Living Museos, del que este edificio es un ejemplo, está en esa red de museos. A través de las nuevas tecnologías hemos conseguido que edificios que son recursos que no siempre están disponibles para el público porque no pueden abrirse, porque se consigue con distintas líneas de ayuda recuperar edificios y montar los museos y los centros de interpretación, pero no siempre hay fondos suficientes para conseguir personal que los atienda todo el año. Bueno, pues a través de este proyecto de Museos Vivos hemos conseguido que esos museos sean autovisitables con un sistema de cámaras, con un sistema smart. La gente puede entrar en la página de Museos Vivos, solicitar la visita al museo con un código, poder acceder y tener la posibilidad de visitarlos y que sea un recurso que esté activo durante todo el año. Bueno, como este, muchos otros proyectos que podéis conocer si visitáis la página de Cuatro Valles, que es www.cuatrovalles.es, o para cualquier consulta tenemos nuestra oficina principal en la sede de la Mancomunidad de Omaña Luna en Canales, y bueno, pues que sepáis que nosotros estamos aquí para apoyar cualquier iniciativa y para solventar cualquier cuestión que quieran preguntarnos. Otro de los proyectos importantes que estamos desarrollando ahora mismo y que viene al hilo, porque son muchos proyectos que vais a conocer después, de mujeres emprendedoras, es a través de la Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural de la Junta de Castilla y León, que se ha encomendado la gestión a los grupos. Estamos haciendo una serie de vídeos de mujeres rurales en Cuatro Valles, y lo digo porque hay un
ejemplo, aquí hay tres ejemplos que vais a poder conocer, ¿no? De mujeres valientes, emprendedoras, que apuestan por su territorio y que nosotros queríamos aportar ese granito de arena dándoles visibilidad a través de esta serie de vídeos y que, bueno, que podéis seguir también a través del canal de YouTube de Cuatro Valles y de la página web. Uno de los proyectos más relevantes en los que está trabajando el Grupo de Acción Local ahora mismo es el proyecto Cowocil Cuatro Valles. Es una red de centros de coworking que estamos poniendo en marcha a través de un proyecto de cooperación con otras seis entidades, seis grupos de acción local de Castilla y León. Se trata de crear una red de pequeños espacios donde la gente pueda teletrabajar para fomentar con ello la vuelta al pueblo, ¿no? Ahora que con la pandemia pues, se ha fomentado el teletrabajo, mucha gente se está dando cuenta de que quiere vivir y trabajar en un entorno rural. Pues estos centros suponen un punto de encuentro y donde se van a desarrollar una serie de actuaciones y de jornadas formativas y de, bueno, la necesidad de crear encuentros entre la gente del territorio para crear sinergias, y uno de ellos va a estar también ubicado aquí en Murias de Paredes. Tenemos ya funcionando uno en Canales La Magdalena, donde está la sede de la asociación, y en Matallana de Torío, y próximamente, en cuestión de un mes, se van a abrir el centro de Brañuelas y el centro de Caballes de Arriba. Y el siguiente que se va a abrir es el de Murias de Paredes, que es una muestra más, pues, de la disponibilidad que tiene el Ayuntamiento para abrirse a nuevos proyectos y a nuevas iniciativas. Pues escuchando a Marta García vemos una vez más lo importante que es fomentar este tipo de iniciativas y que las personas que nos ven a través de esta pantalla las conozcan, porque en los ejemplos, de esos ejemplos de éxito, de sostenibilidad, de respeto y de trabajo, de coworking en definitiva, viene pues el incentivo que quizá algunos necesitan y que lo tienen ahí escondido y que no lo sabían, para fomentar precisamente el valor que tienen estos territorios. Nos vamos a ir, acaba aquí este primer capítulo desde Murias de Paredes de Rugidos, pero el próximo día continuaremos aquí porque tenemos muchos de esos ejemplos de los que vamos a hablar. En primer lugar, y para el siguiente capítulo, ya la tenemos con nosotros para el próximo sábado, vamos a contar con Natalia Castro, que es gestora de la Reserva de la Biosfera de Omaña y Luna. Sal para aquí conmigo, despedimos este programa, pero así van conociendo los espectadores, los actores de la segunda parte, que tú nos vas a hablar de lo que significa una reserva de la biosfera, y además ocupan la Secretaría Internacional de Reservas de la Biosfera de Montaña. Vamos a hablar de esta cuestión con ella. Ejemplos de éxito y de respeto y de convivencia con el medio ambiente, como el de Nelly Gutiérrez, gerente de Nafardela Eco, también coordinadora pues, de muchas actividades que tienen que ver con la sostenibilidad y un modelo también de éxito en el entorno rural. Aida, que la tenemos por aquí, Aida Rodrigo García, ven para acá, responsable junto con David, que comenzaba este proyecto de Tu Ternera en Casa. Me decía, no necesitamos publicidad, no damos abasto, qué bueno es mantener una ganadería, respetar el entorno y ese sello y garantía de calidad de lo que significa reserva de la biosfera, como un trocito de naturaleza. Eso no puede estar malo ni puede venir mal en la vida, vamos. Más ejemplos de éxito que tenemos aquí y que veremos el próximo día, Gloria Suárez, que lleva un añito con un proyecto de miel que se llama Vuelo 08, que nos va a explicar en qué consiste también y por qué Vuelo 08. Y finalmente Juan Calzón, que es responsable de sacar partido a ese turismo sostenible que tanto demanda la gente, afortunadamente, que es conocer este territorio vasto, natural, precioso que tenemos en la provincia de León, que no se olviden ustedes, aglutina 7 reservas de la biosfera y un parque natural. Ningún otro lugar en el mundo lo tiene. Como ven, nosotros nos vamos, pero yo les invito a que continúen escuchando las historias de esta reserva de la biosfera y, por lo tanto, de nuestro entorno rural desde Murias de Paredes. Próximo día más.